Patricia Benítez, con su hijo Rafael y su sobrina María, salen a recolectar alimentos y medicinas. Ellos integran una comunidad guaraní que vive en Lote 8, un área natural de la provincia de Misiones, Argentina. Las rutinas forman una parte sustancial de la vida, fortalecen la estabilidad familiar y son importantes para el desarrollo de los niños. Las rutinas son inevitables, sea en una ciudad de millones de habitantes o aquí, en lo más profundo de la selva paranaense. Se recogen los mejores, dejando el resto para otros habitantes del sotobosque. Ahora van en busca de una fuente de proteínas muy valorada por los guaraníes. En la comunidad Capiíbaté, Lidio da Silva se dirige a un área donde suele cazar. Los caminos que los guaraníes abren en la selva son casi imperceptibles. La trampa se encuentra desarmada y a Lidio le toma unos pocos minutos preparar el dispositivo. En las manos de Lidio, lianas, ramas y troncos son suficientes para construir una trampa. Cuando el animal entra en la trampa, activa un mecanismo y el tronco se suelta. Desde siempre, los guaraníes combinaron la caza y recolección con la agricultura. Ellos fueron los promotores de cultivos como la mandioca. Artemio Benítez y su mujer Lucinda trabajan periódicamente la huerta de la comunidad Tecoaimá. El predio tiene menos de una hectárea. Es lo que puede trabajar de forma manual una familia. La huerta provee el alimento necesario y algunos excedentes que la comunidad puede vender o trocar por otros bienes. En la selva, un tronco caído se integra al suelo a medida que se va degradando. Mientras tanto, brinda alimentos ricos en proteínas. Los tejidos vegetales son el hogar de muchas larvas de insectos. Algunas son notablemente tentadoras. Las larvas son parte de un enorme conjunto de alimentos que los guaraníes obtienen de la selva, contribuyendo, con esta diversidad, a mantener una nutrición equilibrada. La excursión concluye con la recolección de algunas medicinas. El conocimiento necesario para vivir en la selva se cultiva desde la más temprana edad. Durante las salidas, los niños aprenden a reconocer y valorar las plantas y animales que los rodean. Aprenden también que deben ser respetuosos con ellos. La selva es la gran escuela donde los niños guaraníes aprenden los fundamentos materiales de su cultura. Lidio es el líder de su comunidad. Ahora fabrica una trampa de lazo para pequeños mamíferos y aves.
Las artes de caza de los guaraníes son de baja eficiencia y esto impide la sobreexplotación de los recursos. Los animales que escapan tienen la posibilidad de reproducirse. Con estas trampas artesanales se garantiza que siempre haya presas disponibles. Artemio y Lucinda son integrantes de un linaje que habita los bosques lluviosos de Sudamérica desde tiempos inmemoriales. Los guaraníes llegaron a la selva paranaense hace unos 1000 años. El proceso se originó mucho antes, cuando los primeros guaraníes comenzaron a migrar desde la Amazonia hacia el sur, en su búsqueda de la tierra sin mal. Los grupos se instalaban en un sector de la selva, abrían un claro para cultivar y al cabo de unos años seguían viaje hasta un nuevo asentamiento, dejando que el ecosistema se recupere. Sin embargo, hace muchas décadas fueron obligados a vivir en territorios fijos. Llegó la hora de cocinar las larvas. Un pequeño fuego es suficiente para la tarea. Artemio prepara una medicina para su catarro a partir de la raíz de un árbol. Lucinda recibe el regalo con alegría y lo reparte entre varios de sus nietos. La selva es la escuela, el supermercado y la farmacia para los guaraníes. La diversidad que distinguen en la selva está reflejada en el idioma. El guaraní, como el latín, se encuentra entre los idiomas que más nombres de plantas y animales han legado a la humanidad. Para los guaraníes es vital que la selva que habitan esté saludable. De igual forma, su estilo de vida debe garantizar la conservación de la naturaleza. No solo para abastecerse de bienes, sino también porque su cultura está profundamente arraigada en el ecosistema. La destrucción de la selva sería una forma de suicidio cultural. Además, el valor de la selva del Lote 8 trasciende a las comunidades por sus servicios ecosistémicos. Cada hectárea de esta selva con su mantillo retiene cerca de 200 toneladas de carbono, contribuyendo a mitigar el calentamiento global. Lote 8 se encuentra dentro de la reserva de la biosfera Yabotí. Estas tierras fueron objeto de un largo y complejo litigio entre las comunidades guaraníes y una empresa forestal. Después de 10 años de negociaciones, la tierra pasó a ser propiedad de las comunidades, gracias a una donación de World Land Trust, cuyo objetivo era conservar el ecosistema. La idea fue que en manos de los guaraníes, la selva puede estar bien conservada. Los hechos confirman lo acertado de esta decisión. La selva ofrece casi todos los materiales de construcción. Ahora Lidio visita la comunidad de Artemio para colaborar en la refacción del techo de una casa.
Los troncos son unidos con hisopo y otras lianas. Es tradición que los miembros de distintas comunidades colaboren entre sí. Es una forma de intercambio basada en el llamado principio de reciprocidad. Lidio representa a su comunidad y a menudo colabora con Artemio y su familia. Sobre la estructura de madera, las cañas se ubican dando forma al techo a dos aguas. Muchas de las cañas son reutilizadas, lo que evita cortar nuevos materiales, ahorrando tiempo y energía. Los techos de caña prueban su eficacia. La lluvia encuentra a las familias protegidas en el interior de la casa de Artemio. Es un momento que los guaraníes aprovechan para conversar, escuchar a los mayores y cultivar la profunda espiritualidad que los caracteriza. Artemio es cacique y líder espiritual de su comunidad. Las épocas desfavorables que vivió no lograron empañar su curiosidad. Quizá esa sea la clave por la cual, a lo largo de muchos años, llegó a despertar la admiración de sus colegas. Artemio es uno de los caciques más respetados de toda la región. En su comunidad, Lidio continúa con las tareas de trampeo. Gran parte de la vida de los guaraníes gira alrededor de los cursos de agua. Los ríos y arroyos constituyen una fuente generosa de alimentos. Los guaraníes usan diferentes artes de pesca, desde lanzas y redes hasta trampas y raíces tóxicas que adormecen a los peces. Lidio construye rápidamente una trampa para peces medianos. La trampa es colocada en una angostura del arroyo. En los próximos días será visitada para recoger los peces que hayan caído en ella.
Paraí es una nieta de Artemio y Lucinda que vive en la comunidad. La tarde es un momento oportuno para que ella prepare unas tortas fritas. Aceite, azúcar, harina, arroz y fideos son algunos de los alimentos que incorporan del exterior. Los compran con el poco dinero que reciben del gobierno y también a partir de la venta de los frutos de la huerta o de algún trabajo temporario. La llegada de algunas visitas genera un encuentro que se celebra con música. Una guitarra y un violín artesanal son suficientes para crear el clima de alegría acorde a la ocasión. El final de la tarde incorpora una cuota de diversión adicional para los niños. Los pollitos no pueden pasar la noche afuera por los predadores que merodean. Hay que atraparlos para llevarlos a un lugar seguro. La comunidad recibe la visita de Kiki Ramírez y el Vasco Baigorri. Ellos son miembros de MIPA, una asociación que asiste a muchas comunidades guaraníes desde hace 2 décadas. Kiki y Lucinda van a ver a Paraí, que se encuentra enferma desde hace varios días. Paraí se lastimó el hombro mientras buscaba leña. Los guaraníes usan un enorme catálogo de medicinas naturales. Además, incluyen tratamientos para el origen espiritual de ciertas patologías. Paralelamente, recurren a la medicina occidental. Sin embargo, no siempre es posible conseguir atención médica por el aislamiento en que se encuentran algunas comunidades. Los 3 caciques de Lote 8 están reclamando hace años el ensanchamiento de un camino peatonal de 2 kilómetros para permitir el ingreso de ambulancias y otros vehículos. Está con un poquito de fiebre, sí. A principios de 2020, el gobierno de la provincia de Misiones determinó la apertura de ese camino, poniendo fin a un aislamiento injusto y prolongado. Pero este es solo uno de los problemas que enfrentan las comunidades guaraníes. Los guaraníes son uno con la selva. Pero hoy, la selva está en jaque.
En solo un siglo, el 93% de la selva paranaense fue convertida en cultivos agrícolas, forestaciones y praderas. Hoy es una de las ecorregiones más amenazadas del mundo. Los guaraníes del lote 8 conservan la selva paranaense mediante su modo de vida tradicional. World Land Trust, a través del aporte que permitió la compra de tierras, está contribuyendo no solo a conservar la selva, sino también la cultura guaraní, su identidad, su forma de ver el mundo. En un contexto en el que los derechos indígenas son vulnerados y muchas comunidades expulsadas violentamente de sus territorios, la compra de tierras privadas para conservación y su transferencia a grupos indígenas es un hecho de enorme valor simbólico y práctico. El ejemplo dado por World Land Trust muestra que es posible solucionar conflictos territoriales, garantizando a la vez la conservación de ecosistemas amenazados.